Ok, acaban de poner por el Discord de que hoy va a ser un día tranqui para que los admins descansen un toque. Ok, entonces hoy va a ser un día... día tranqui. ¿Qué mierda acaba de pasar acá? Qué fachero que veo esto. Acá, esto me lleva a la base de Farfa, ¿no? Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos a un episodio más de El Desafío. Aquí me encuentro con... dos puntos. Ok, ahora tiene que saludar la gente. Feliz miércoles. Ok, me pelotudean. Nadie saluda. Listo, me voy a poner a afeitarme. Ok, sí, nos lleva a la base de Farfa. Piola, porque acá podemos sacar cosas, boludo. Ok, el búnker tendría que tener una salida de emergencia. No, para acá no la puedo hacer porque acá va... esto da directo a la casa, ¿no? Ok, creo que da justo la parte de atrás de la casa. Creo que esto puede llegar a ser una buena salida de emergencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, acá voy a hacer la salida de emergencias. Justo acá. Bien, justo en la parte de atrás. Excelente. Ok, gente, farmear pal. Miren, lo que me debería hacer en realidad es una asada también. Eficiencia 5, durabilidad. Para cuando tenga que ir de nuevo con los guardens, boludo. Ah, también tengo que hacer la pecera para los ajolotes, boludo. ¿Y esto? ¿Qué es esto acá, amigo? No lo vi. ¿Qué pija es esto? Ey, ¿cómo? ¿Eso lo hizo Jabone? ¿O lo hiciste vos? Sí. Amigo, podríamos matar a un Wither ahora. Así tenemos un beacon en nuestra casa. A ver, entonces, cosa que tengo para hacer hoy: pecera, Wither, asada full, pala full, granja de Wardens. Igual la granja de Wardens no sé qué tan difícil es. A ver, voy a buscar, para, vamos a buscar, gente. En este video les voy a enseñar a cómo hacer una granja de Warden. ¿Aló, aló? ¿En verdad la quieres hacer? Amigo, no es para nada difícil la granja. Y tipo, está buena para farmear experiencia. Tipo, te da uno de los bloques esto. Pero creo que te conviene mucho más ir a un coso de esto y farmear. Pero para romper la pija la podríamos hacer. Después vamos después al Nether a buscar las cabezas de Wither y matamos al Wither y tenemos un pico. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si necesitas algo o hacemos algo, me avisas. Dale. Pumba. Excelente. Pumba. Ok. Un breaking, listo. Debería sacar otro un breaking para la asada y otro eficiencia 5 para la asada. Ah, me falta un pico seal touch también. Amigo, me faltan bastantes cosas. Un breaking, mending y eficiencia. Bien, gente, ya tenemos la pala. Ya tenemos la pala de nuevo. La pala is back. Pumba, excelente. Pumba, excelente. Si hacen un casino. Che, ¿hacemos un casino? Amigo. ¿Pinta hacer un casino en nuestra mega casa suprema de Counter? Que se puedan apostar deditas o diamantes o lo que sea. Le voy a robar diamantes a Counter. Listo. Pimba, pumba. Y a este le llamamos. ¿Cómo le podemos poner, gente? Listo. Pumba, listo. ¡Ah, el logro, amigo! Me había olvidado que había un logro por hacer esto. Me falta el pico de Siltouch. Para el pico de Siltouch necesitamos otra eficiencia. Ok, mending, un breaking y Siltouch. Alguien tiene aldeano de Siltouch. Ok, después voy a la base de alguien y le robo el aldeano de Siltouch. O sea, le robo de manera cariñosa a decir que voy a tradear con ese aldeano. Esto me faltaba, ¿no? Sí. Excelente. Ok, dejo esto. Pumba. A tradear un toque. Bro. Bien. Ok, me voy a hacer el pico de diamante con los diamantes que tengo acá en mi cofre. Me saco 3 diamantes y los palos que había dejado acá para poder hacerme esto. Bien. Ok, dejo mis palos acá. Excelente. Y ahora voy a mi yunque que está por acá, de otro lado. Es que dejo las cosas en muchas bases diferentes, boludo, para que no se acumulen. Mending, un breaking. Bien. Uso mi under chest. Ahí está. Y vamos nomás. ¿Qué pasó acá? Cada vez más decorada la base. Me gusta, boludo. Me gusta la decoración. Hola, Arencito. Hola. ¿Tenés aldeano de Siltouch? Sí. ¿Te están cortando el pelo? Sí, me están cortando el pelo mientras juego. Siltouch. Muchas gracias, pa. Sweeping Edge le tengo que poner a la espada, ¿no, gente? ¿Me convendría ponerle Sweeping Edge a la espada? Le costó una banda decirlo. Oye, lo voy a sacar. Gracias, compa. Nos vamos. Digo, me voy. Ah, te cuidas. En realidad nos vamos porque me voy yo y mi esquizofrenia. Vale. Bien, ahora puedo tener lo que vendría a ser Ender Chest. Ew, ¿ya estamos preparados? Sí. Ok, lo siguiente que hay que hacer es el TikTok. Necesito ir a farmear obsidiana. Ok. ¿Qué? El que no salte es heterosexual. Ah. What the fuck?
Pará, no entendí. ¿Qué? Ah, ok, ok, ok. Pero ¿por qué no saltaste vos? Me explotó el cerebro, boludo. Pará, me estás revoludeando. ¿Cuánto queremos? Yo tengo 42. Yo tengo 40. Vámonos. Pero el TikTok primero. No, explotó algo ahí. What? Hola. ¿Qué onda? Aquí estás. ¿Qué haces, la concha de tu madre? Me muero. Con que ya se puede hacer eso, ¿eh? Le pegamos una hostia. No. Deja, vamos deja, a investigar deja. Dónde vive. Vamos a investigar. No te preocupes. Vamos a no investigar dónde vive. Es que... Yo tengo 40 stacks de TNT que me preparé para Soy Pan. Se lo dejamos en su base. Bueno, ¿para qué vamos a hacer ahora? Ah, farmear cabezas de Wither y matarnos al Wither. Así tenemos nuestro beacon. Dale, el primero que consiga es un capo. El primero que consigue le da 50 subs al otro. ¿Qué me crees? Que yo tengo 10.000 subs. Bueno, el primero que consigue le da 20 subs al otro. No, espera, el primero que consigue le da 20 subs al otro. Es lo que dije. Eso es lo que quieres decir. Ah, no. El primero que consigue, el otro le tiene que dar 20 subs. ¡No! What? Casi troleo. Ya hay una zona toda super llana para farmear, está buena. Spawner de contra. Ah, está encerrado el spawner. ¿Por qué lo escondés, boludo, al spawner? Por... No lo escondí, así estaba. Ripió tu spawner. No puede ser, ¿por qué? Vení acá. No dropeó. Yo ya maté dos, pero no me han dado nada. Yo también maté dos, pero igual decimos matamos dos como si hubiéramos matado 500.000, boludo. Igual tenemos fortuna 3, no deberíamos demorar tanto. What the fuck, fortuna? What the fuck? Eficiencia. Bro, tomá. Cabeza. No. Dale, maestro, dame un libro de Soul Speed. Mira. No dropeó. ¡Oh, libro! Soul Speed 3. Listo, morí. No lo sé. ¡Ah! No dropeó. Che, igual, qué raro no haya dropeado una cabeza de Wither, boludo. Aumentamos a 30 subs. Ok, a 30. ¿Por qué no dropeas? ¡No! ¡No! ¡Sí! No, mentira. ¡No! A mí no puede ser que no dropee, boludo. Me estoy enojando. Bueno, ese yo al otro. Respetá, cagón, respetá. ¡Oh! ¡Te cabió! ¡Dame mis 30 subs! ¡Dame mis 30 subs! Paga. Oh, confirmado. Ahí está. Bien. Un placer apostar con usted. Bueno, a ver si conseguimos una más. 20 subs más para el próximo. ¿Te pinta 20 subs más? A ver, pues sí, de una vez te iba a regalar 50. Ok, dale. 20 subs más para el próximo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 20 sumas. ¡No! ¡Quiero sumas! Fue el siguiente que mató después de decirlo. ¡Fue el siguiente! Pagá. Gracias, Conter, por esas otras 20 suscripciones. Se agradece. Nada, lo hago desde el corazón. Gracias, amigo. ¿Qué hacen acá? Esta es nuestra Nerf War. Váyanse. ¿Qué? Yo piqué esto, cabrón. ¿Qué? ¡Rajada acá! Acá hay tres. Ven. ¡No dropeó! Pónganlo en casa de churros. ¡Ah, mal! Ponemos el Wither en la casa de churros. A ver, sería una venganza, ¿eh? Sí, o sea, explota una vez. Sí. Acá. ¡Cabeza! ¿Dropeó? ¡Cabeza! ¡Oh! Dale, loco. Es nuestro momento. ¿A dónde queda la casa del churro? No sé dónde vive. ¿Vivís con el churro? ¿Qué? ¿Vives con churro? Ah, sí, churro. Entendí chulo. Sí. ¿A dónde queda? Queremos darle manzanas. Ay, es que no les creo nada. Sí, les queremos dar manzanitas. Sí. Bueno, entren, salgan del portal. A la derecha hay un camino. Ok, gracias. ¿Cuál será la casa de él? Ah, pará, ahí entró alguien. Carlitos. Hola. Carlitos. Amigo, ¿dónde poronga nos está llegando? Carlitos. Carlos. ¿Dónde queda la casa del churro? ¿Por qué quieren ir con churro, amigos? Pues le quiero dejar un regalo. Es que, a ver, churro vive en una casa compartida, ¿vale? Ajá. ¿Con quién? Con... Pues otros de por aquí, ¿sabes? Ok, nos muestra su habitación para dejarle el regalo justo ahí. Es que no tiene habitación. Literal, viven ahí, ¿sabes? Bueno, mostranos. Sí. Queremos ver nada más. Esta es la casa del churro, amigos. ¿Estás seguro? Oh. No creo, ¿eh? No tiene camino, no tiene pinta. Nada aquí, ¿eh? Esta no es la casa del churro, nos está engañando. Sí. Mira, ahí hay uno. Se llama el Budget. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Hola, Buchet. Decime dónde está la casa del Charlito, por favor. No, de Charlito no. ¿La del churro? No sé, yo me revivieron y apenas no me explicaron bien las dos. Bueno, entonces decile a Charlito que nos diga dónde está la casa del churro ahora mismo. ¿Nos dicen dónde está la casa? Ok, bueno, les decimos. Es esta, ¿no? ¡Cofre de churro! ¡No! Venga acá, vení. Lo ponemos. No se te ocurra intrometerte. ¿No es entrometerte? Cerra el culo. ¿Pueden alejarse? Ok, vamos. Ok, ahí está.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! Vení, vení, traigámoslo más para acá, traigámoslo más para acá, Conter. ¡No, espera! ¡Me está yendo para allá! ¡No! ¡Está haciendo a Carlito! ¡Vení! ¡No, no! ¡Lo está trayendo! ¡Está targeteando a Carlito! ¡Está, está grifeando el solo! ¡Ahí bajó, 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 bajó! ¡No veo nada! ¡Carlitos! Ahí está. Bien, la agarré, la agarré, la agarré. ¿Te gustó la experiencia, Carlitos? Estuvo divertido, casi, ¿viste? Muero. Y bueno, no, una experiencia de vida. Ya no eres más mi casita. Mira, capo, nosotros te dijimos que no te metas, no te metas y te metiste igual. Mira, entra Churro. Churro, vení, te dejamos la sorpresita. Lo provocó, pues un video, puñetas, voltea arriba, puñetas. What the fuck? ¿Qué verga pasó? Y te dejamos una explosión. ¿Qué verga pasó? ¿No recuerdas? Ay, ay, ay. Nomás digo que van a ver, ¿eh? Yo nomás les digo. A ver, a ver. No te metas. No te metas. No te metas. No te metas con nosotros. No, 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 no. Si Churro se viene a romper las pelotas, tenemos 40, 80, 90 cabezas de Weirman que podemos venir a poner acá tranquilamente. No fue con TNT. No. Obviamente que fue con un Weaver. Vale, vale, vale. De explicarle después a tu compañero qué pasó acá. No, ahorita yo reconstruyo, no ocupan explicaciones. Listo. Ok, ok. Ahora, ahora, ¿qué dicen? Viene, viene la grande, la grande, la grande. ¡Ah! Atrás. Le va a... pero dime, ¿dónde vamos a mover los aldeanos? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy a agarrar mis ajolotes y dejarlos en mi Ender Chest por la duda. Brother. Brother, brother. ¿En dónde hacemos? ¿Ahí es el medio? Sí, pero el problema es que no quedaría simétrico porque los túneles están siendo de 4. Al menos que este lo hagamos de 5, tipo así. Sí, lo hacemos así, ya hacemos así. Podríamos hacer así y que acá haya un aldeano y así sucesivamente, ¿no? ¿Entendés? Sí, 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 me gusta. Y acá sí. No, queda horrible. Ahí sí está bueno. Ojo, amigo, me re gusta el diseño que acabo de flashear. Como ¿te das si no, cuenta cómo diseñador se la chupas a tus propios diseños? Pero cuando yo hago algo dices amigo, que pero mira lo que acabo de hacer, es una puta locura. Pero si nada más jugaste con los troncos. Está bien, está bonito. ¿Viste? Y acá eran los aldeanos, va a quedar fachero. Pero a ver, estás menospreciando mi decoración y es exactamente lo mismo, o sea, sencillo y bonito. No, estos son puros bloques, ¿qué decís? Mira el mío, o sea, el mío, escaleras ahí. Bonito, puta, pusiste escaleras nomás. Escaleras, aquí hay una escalera invertida para que quedara bien. Y aparte es diferente la pared y el techo y el piso. Pero es el mismo que está acá, boludo. Ah, mira, ven, ven, te tengo que enseñar el Steve gordo que hice con las camas. ¿Eh? Sí, 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 sí. Hice un Steve gordo. Mira, ¿ves al Steve gordo? Cuando te lo explique lo vas a entender. Ah, un sí, brazo, ya lo veo. Otro brazo. Ahí está, está buenísimo. Malísimo. ¿De qué hable? Poné más cama y reproducí al día, no dejás de hacer estupideces. ¿Viste que queda piola la pared no, así? No, sí, me gusta. Para mí esto tendría que ser un hall y acá tipo la zona de cofre, que es bastante grande para hacer zona de cofre, está bastante bien. ¿Puedes venir a ver esto que me estoy rompiendo la cabeza? Es que mira, yo quiero iluminar de una forma, pero siento que queda feo, ¿sabes? Horrible queda esto, ¿qué estás exacto, haciendo? Exacto, pero no sé cómo mierda hacerlo. Hago uno y vos lo copias, ¿ok? No, no, patrones no. Sí, sí, sí. Va a ser un patrón. Sí. Ah. Si no va a quedar horrible. Ahí va con sus patrones, es que ve mucho TikTok él. A ver, ¿qué hace? Voy a testear. No, escaleras, slab. Perdón, me entró. Shut up. Soy alérgico a las construcciones de mierda. Estaba poniendo los mismos bloques. Así se va testeando, guacho. Captar flag. ¡Lo mismo! No, pará. Bueno, así. Este es el típico patrón. Y bueno, pero queda mucho mejor a la mierda que querías hacer. Mira, a ver, si repetís esto acá, yo creo que va a quedar muy bien. Mirá, creo que lo puedo mejorar bastante. Ok, ya sé, es así. Así me gusta mucho más. Tipo, que quede como flotando y no quede... Sí, así es muchísimo mejor. Dale, bueno, replica eso. Quiere que replique este patrón de mierda muchas veces.
obviamente. Voy a probar a ver cómo quedaría la zona de los Kofumba. Bumba. ¿Cómo preferís? Escuchá, ¿cómo preferís los cofres? Vení. Siempre así. Okay, me gusta mucho así. Y me gustaría como que tuvieran separación, ¿sabes? Que la separe como tipo una decoración. Eso. O sea, eso lo hace ver genial. Uy, esto me gusta. Creo que lo voy a hacer así, pero con estos ladrillos. Bien, boludo, lo hiciste bastante rápido. Estás entrenado. Copiar es mi... Sí. Me encanta copiar. What? ¿Admite copiar directo? What the fuck? ¿Quién no copia? Ok, a ver. Ok, esto queda bastante piola, pero le caga un toque tu techo raro. Pero está genial que le dé como tipo textura al techo. ¿Qué estás haciendo? Va a ser una locura. ¿Para qué le dije lo de la separación? Había un aldeano, ¿no? Que traveaba los tones, este no traveaba. Debería ser el de pociones. Bro. Miren, gente, ¿eh? Me ahorro hacer la pecera. ¡Métete! ¡Oh! Amigo, está buenísimo esto, no lo puedo creer. Mira, se van a humedecer los cofres. ¿Qué tirado? Patrones. Me encantan. ¿Quieres que haga más patrones? Ya casi termino. Hacerlo de la otra pared. La puta madre. Va a quedar muy épico, boludo, cuando esté todo terminado esto. Pero ¿no te pasa a ti que este tipo de túneles te marean? Tipo, como que hay mucho movimiento no, mientras corre. Para mí es muy épico. Tipo, es como, wow, estoy entrando a un lobby de Hypixel. Dios mío, lo que chulea su puta construcción. Es que te da ganas de venir a la sala de cofres, boludo, con los ajolotes nadando de un lado a lado. Sí, para visitarlos, obvio. Excelente. Oye, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pam, pum. Pum, pam, pim, pum, pam, pim, pam, pum. Excelente. Y acá podemos agregar esto de decoración, que va a quedar también excelentemente bien. Bien. Bro. Pum, pam, pim, pum. Brother, sprint MC, te toca. Bien, ya feliz acá. Miren, les doy la ventaja de estar nadando. Los podría dejar literalmente en un cubo por el resto de su vida. O en el agujero ese de ahí. Igual yo creo que en el agujero está... ¡No! Ok, ¿quién sigue? Sprint 6. Se llamaban todo igual. Pum, pam, pim, pum, pam, pim. Vidrio, vidrio. Bien. Ok, terminé, boludo. Buena sala de cofres. Falta un toque de iluminación. Y es verdad. ¿Tenés uno de esos cosos? ¿Interna? Sí, gracias. Oye, Sprint. ¿Qué onda? Mira lo que modifiqué en el túnel. A ver. Queda muy fachero. Sí. Qué buen túnel. Viste que ahora está más fachero el túnel. Sí, mil veces. Bueno, está, boludo. Ya hice todo. ¡Hice! Hice todo.